Desde que nacemos, nuestra visión del mundo se va ajustando a lo que nuestro entorno nos brinda. Aprendemos un idioma, comemos lo que nuestros mayores cocinan, disfrutamos los paisajes y cultura con los que crecemos. Poco a poco echamos raíces, estableciendo nuestra zona de confort. Pero eso no es todo lo que hay. Muchas veces al oír o ver cosas sobre otros lugares, sentimos curiosidad y deseos de salir de casa. Algunos se atreven, otros no. Hey, Japasia, buenos días, comunidad de Urrao. Estoy aquí con mi parcero James. ¿Y ahí, todo bom? Fala ahí, saludos. Tranquilo, tranquilo. Fala ahí, galera. Parceros. Según San Agustín, el mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. Viajar es una nueva manera de crecer. Para muchos, no se trata de cambiar de sitio, sino de hallar una nueva forma de ver las cosas. Pero, ¿qué encuentran quienes salen de casa? Es la pregunta que Bajo Cuerda les hizo a varios urraeños que ahora están en distintas partes del mundo. Vos acá encontrás gente muy parecida a vos y gente totalmente diferente, que comen otras cosas, que se levantan a otra hora, que tienen otra religión, que tienen otro culto, que le rinden pleitesía a alguien más, no sé. Las personas aquí, la cultura, demasiado diferentes, las personas, sí. El respeto. Una cosa interesante es que no importa dónde estés, si vas a cruzar la calle, todos los carros paran ahí mismo. Sí, es verdad. Los paisajes son asombrosos, son divinos, son de película. Esa fue otra razón por la cual yo escogí como este lugar. Los chilenos son muy amables y educados. Sus costumbres que más me llaman la atención es que son muy impuntuales, pero eso es innato en ellos. También lo que más me llama la atención es que son muy de familia y son muy patriotas, aman mucho su país y que son muy buenos para las fiestas y para el alcohol. Aquí lo normal es que la infraestructura, la cultura, la necesidad que la gente, es un lugar muy bonito, la seguridad, y después puede ser infraestructura, como en todos lados, siempre que le pase algo, pero no es como tan bonito, ¿no? Porque se sale con miedo de sacar el celular o quitar una gafa o una bota, algo así. O sea, eso es lo más nos sorprende acá, la seguridad. El contacto con otros países permite que las personas vean otras formas de hacer las cosas y ver el mundo. Esto a veces da cuenta de las limitaciones y fortalezas del lugar de origen. Uno aquí puede caminar a la hora que sea, donde sea, y siempre se va a sentir seguro. Si se te pierde algo, siempre lo vas a encontrar. Pues en la mayoría de los casos siempre lo encuentras, no importa si es la plata, si es el celular, todo lo vas a encontrar. Entonces digamos que es muy seguro y siempre te vas a sentir muy tranquilo de estar bien, relajado por ahí. Lo más difícil de vivir acá es enfrentarte a los climas extremos, ya que es un país muy enmarcado por las estaciones. Acá se viven las cuatro estaciones, desde un frío muy intenso hasta mucho calor en verano. Creo que para mí eso es lo más difícil, y fuera de eso, acostumbrarse a estar lejos de la familia y a su forma de hablar, porque ellos tienen una forma de hablar muy particular. Cosas que hacen falta en Colombia. Por ejemplo, aquí me brinda muchísimas ayudas. Si usted debe ese trabajo declarado, o sea, con contrato, todas las cuestiones legales del gobierno, si usted pierde su trabajo, le da un tiempo con un porcentaje de la paga que usted recibía en el tiempo que usted estaba declarando. Las personas que tienen niños les dan ayudas para recibirse a los niños, para entrar a estudiar también, tienen las ayudas para comprar los útiles. Aquí tienen un negocio que es una cartera de trabajo, es un registro, es un libriño pequeño. Es un contrato que usted hace con el contratante, con el patrón. Ahí donde tiene ese beneficio, le dan cesta básica, es un bono para comprar alimentación, bono para el transporte también, ¿no es? Los beneficios. Beneficio para el transporte. Es una ayuda mucho grande. En Colombia no tiene nada de ese negocio. En Colombia está ganando un salario mínimo de 735 reales, 700 y poco. Fuera de eso, tiene que pagar los pasajes, tiene que pagar comida, alquiler de la casa, entonces no le va a quedar nada. Primero, la tolerancia, aprendernos a respetar y aprender a,
avanzar la cosa, ¿sí o qué? Aprender como a llevarla, a no ser tan regionalista, que eso a veces lo tenemos mucho nosotros en Colombia, el regionalismo. Eso no me gusta y eso lo deberíamos aplicar. Otras cosas, la seguridad, obvio, lo tenemos que lograr algún día en Colombia, lo necesita Colombia. Salir del hogar también trae consigo, la mayoría de las veces, cierta nostalgia y quizá una nueva forma de valorar lo que se tenía. Pues aunque afuera hay cosas maravillosas, los cambios traen retos y riesgos. Yo creo que obviamente, como todo colombiano, extrañamos mucho mi mami. No, la cultura de ser felices. De ser felices, de reírnos, de ser bullosos, de gritar, de cantar, de reírnos. Nosotros donde cualquier lado que llegamos siempre llegamos riéndonos y todo el mundo se queda como mirándonos. Enfrentarse a lo desconocido es otra forma de aprender a vivir. ¿Vale la pena intentarlo? La respuesta se encuentra al otro lado del miedo. Amigo, yo recomiendo salir de casa porque lo hace a uno crecer como persona. Lo hace a uno madurar, ser juicioso y responsable. Arriesgarse a la vida, enfrentarse. No tener miedo de salir a, no, que mi mamá, que mi papá. Ah, lo único que usted va a extrañar, pues usted tiene que ser alguien en la vida porque... Aprende una cosa, los papás no van a durar toda la vida para usted, sus hermanos no van a durar toda la vida. Usted va a tener lo que usted conquiste porque nadie va a conquistar nada para usted. Consejo, yo creo que es salir, disfrutar, aprender, conocer y lanzarnos a todas estas cosas que el mundo tiene para nosotros, pero que digamos que no nos atrevemos a hacer. Y nos restringimos muchas veces de todas esas situaciones. Hablemos de salir de casa. ¡Bajo cuerda! ¡Bajo cuerda! ¡Bajo cuerda! ¡Bajo cuerda! Saludos a mi mamá. Te amo, mami. ¡Ay, yo también! ya.